Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Quejero. En este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, en nuestra escuelita de espiritualidad de la filiación divina, nosotros enseñamos la conciencia de la esencia. Esa es nuestra meta, que nuestra esencia se haga conciencia. Tenemos conciencia, estamos conectados con nuestra existencia. Pero no estamos conectados, hermanos y hermanas, con nuestra esencia. Y la esencia es lo que sostiene mi existencia. La esencia, que es invisible, que no se ve, es algo totalmente espiritual, es el fundamento de mi existencia, que es material. Una existencia con un cuerpo, con una inteligencia, etcétera, etcétera. Ahora bien, hermanos y hermanas, para llegar a este estado de santidad, a la iluminación, al despertar, necesitamos disciplina, hermanos y hermanas. Ayer hablábamos de la disciplina en la lectura de la Biblia, tener todos los días un espacio para leer la palabra de Dios, disciplina. Disciplina, hermanos y hermanas, en la meditación. Todos los días una hora de meditación centrada en la filiación divina. Disciplina, hermanos y hermanas, en la jaculatoria. El día entero, Abba, bendito y alabado, Abba, bendito y alabado. Y disciplina en lo más importante, ese estado alerta de conciencia por poner en práctica el Evangelio de Jesús. Poner en práctica el Evangelio de Jesús. Hermanos, hermanas, si no hay disciplina, jamás se consigue una meta. Si no hay disciplina, jamás se consigue un objetivo. Algo importantísimo, hermanos, hermanas, en la educación de un ser humano es la disciplina. Y comenzar desde la tierna infancia. Disciplina. Disciplina. Forjar una voluntad férrea, disciplina. Esto es sumamente importante, hermanos y hermanas, en todo el proceso educativo, en cualquier aspecto de la educación. Los militares, la educación, una disciplina fuerte. Seamos disciplinados, hermanos y hermanas, en la vida espiritual, la Santa Misa todos los domingos, el rezo del Santo Rosario, la lectura de la Palabra de Dios, la meditación personal, comunitaria, disciplina en la jaculatoria. Cuesta mucho poder llegar durante el día entero, miles y miles de veces. Abba, bendito y alabado, Abba, bendito y alabado. Y luego este estado de conciencia alerta para vivir como hijos e hijas de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús. Hermanos, hermanas, si somos disciplinados desde el principio, prontamente vamos a conseguir la meta. El Espíritu Santo será enviado por el Padre y el Hijo, por la intercesión de María Santísima, de nuestras constelaciones, nos conectará con nuestra esencia y llegaremos a ese estado sublime de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. Bien, hermanos y hermanas, hoy vamos a tener la letanía de la constelación de amor dirigida Jesús, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, quien nos hace hijos e hijas.
Nosotros somos hijos e hijas del Padre en el Hijo y por el Hijo. Jesús nos ha ganado la filiación divina a través de su Pascua, pasión, muerte y resurrección. Y la conciencia filial, hermanos y hermanas, la conciencia filial, nuestra meta, nuestro objetivo, es la conciencia de Jesús en nosotros. Una conciencia por participación en Jesús es natural, nos hace partícipes, pero es la misma conciencia, la conciencia de que somos hijos. Vamos a pedirle a Jesús que nos haga partícipes de su filiación divina, que nos haga partícipes de su filiación divina. Recuerden que ustedes pueden responder desde sus hogares. A cada invocación responden: haznos partícipes de tu filiación divina. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, de San José y de mi ángel custodio, haznos partícipe de tu conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de tus 12 apóstoles y de San Pablo apóstol, haznos partícipe de tu conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Lucas, de Santa María Magdalena y de Santa Marta, haznos partícipe de tu conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Francisco, de Santa Clara y de Santo Domingo de Guzmán, haznos partícipe de tu conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y de San Benito Abba, haznos partícipes de tu conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Pío de Pietrelcina, de San Juan María Vianney y de San Serafín de Sarov, haznos partícipes de tu conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y de San Luis Gonzaga, haznos partícipes de tu conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia, Virgen y Mártir, y de Santa Blandina Mártir, haznos partícipe de tu conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y de San Juan Bautista, haznos partícipe de tu conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Basilio Magno, Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, haznos partícipes de tu conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska y Santa María de Jesús crucificado, haznos partícipes de tu conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Moisés y de San Elías, haznos partícipes de tu conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, haznos partícipes de tu conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de tu Madre bendita, María Santísima, por la intercesión de San José, de nuestras constelaciones de amor,
haznos partícipes de tu conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, por la intercesión de María Santísima, San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, haznos partícipes de tu conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Thank you.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.